Y gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis diario de precios intradiarios, Forex con café para los que no son suscriptores del servicio de análisis para este lunes 22 de enero. Hoy, por cierto, es cumpleaños de mi hija. Oiga, el día de hoy vamos a arrancar con el tema de lo que es la semana. Pues yo creo que una semana bastante aburridora, ¿no? En el tema de los fundamentales, creo que ese sería el primer punto que me gustaría tocar. Ahí está. Uy, salió medio mordida la foto, pero bueno. Tenemos para esta jornada del día, para esta semana, perdón. Esta no es prácticamente sin datos, ya lo que iba a hacer efecto salió, que era el dato de China, de las tasas de referencia no cambiaron. Y esto, de hecho, extendió el decline del Hang Seng de Hong Kong. Deje ver si lo tengo por aquí a la mano para echarle una miradita con usted. Pero sigue el decline ahí, cañón, el Hang Seng de Hong Kong. Vamos a ver. Hang Seng Hong Kong. Aquí estás. Tengo idea que es el Hang Seng de Hong Kong. Quiero ver nomás. Sí, aquí estamos, 22 de enero. Se está, pero poniendo, bueno, en línea con lo que habíamos estado pensando. Déjame limpiar aquí un poquito el gráfico para no. De hecho, ya ni tiene caso que conserve estas internas. Esta, bueno. Uno, dos, tres. Cuatro y luego la extensión de la onda 5 de 3. Esto creemos que era una diagonal. Y todavía podría seguir cayendo más antes de rebotar con ganas, ¿eh? La forma en la que está cayendo esta diagonal es lo que se puede poner interesante. Por ejemplo, si ves esto como un movimiento tipo. Es que aquí está medio. Medio confusón para leer el conteo. No, que eso es demasiado largo para que no se me borre, pero. Me parece que. Es que creo que estamos en una. Aquí hay dos posibilidades. En la patita de la onda 5, que ya prácticamente está al nivel de la 3. Entonces. Ya estamos en un nivel, digamos, donde ya lo mínimo que esperábamos que declinara ya pasó. Estoy en la disyuntiva de cómo se está formando esta onda 5. Se está formando como un triple zigzag, ¿no? Que es una posibilidad. O es que en realidad estamos arrancando apenas la fase A de la fase 5 y todavía nos falta ver la última fase bajista dentro de este movimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde está la complicación para este movimiento. A ver si más clarín para que no se vea raro a la hora
los dos son los juntos. Ahí estamos, ¿no? Como yo hubo un overlapping sobre esto, la posibilidad de que esta fuera la onda 4 realmente es fuerte. Y esta caída de la cuesta es que no tiene suficiente momentum. Por eso es que estoy dudando en que a lo mejor sea la onda 1 de una fase, este, de una fase A, perdón, la fase A de un zigzag más amplio. Si fuera la fase A de un zigzag más amplio, obviamente sería esto así. Yo creo que 2 grados más abajo aquí sería para hacer 1 de A. Supongamos que por aquí fuera. Este regreso tan fuerte es el que me tiene un poco dudosón, fíjese. 2 de A, 3 de A, 4 de A, que está muy grande. Y luego la última fase. Puede ser esto A, B, pero ¿por qué aquí C otra vez, no? La otra es que fuera W, X, Y. El problema es que este conteo creo que me deja, vamos a ver, cualquier cosa que eso me debería marcar un error, exacto. Me deja con la onda 3 como la más cortita. ¿Sí me explico? La única posibilidad que más o menos se defiende es que hasta aquí fuera todo la diagonal. Esto fuera la corrección de onda B y esto fuera la onda C. Pero no es muy típico ese tipo de comportamientos. Donde tengas una onda C más rápida que A. Que es lo que aquí estaríamos infiriendo. Entonces, está medio complicadito de leer así en el corto plazo esto, así para hacerlo rápido. Pero la otra alternativa es que fuera un juego de dobles o triples zigzags. Entonces aquí sí podremos, por ejemplo, pensar en un A, B, C para hacer una fase W. Si se fija, a ver, vamos a ponerlo así otra vez. Creo que va a ser el que tenga más coherencia, ¿eh? A. B. Y esto termina C para hacer la fase W. Vamos a ver qué tanto. Bueno, de proporciones de FIBO, él lo tiene casi al 1 a 1 y casi ir respetando el canal base, que es algo que te gusta ver en las correcciones. Eso es, entonces sería W. Asumamos que por acá fuera la onda X de enlace. Uy, no le tiene al puntito, pero bueno. Ahí está, X. Y esto supongamos que fuera la onda Y. Todavía puede tener una corrección más y una nueva fase de impulso. Entonces podría estar así. Creo que ese es el conteo que más me acomoda visualmente. O sea, mejor se encastran las piezas. ¿Sí me explico? Empieza con un zigzag muy lento. Después ya agarra algo de velocidad conforme la gente se da cuenta de que está problemada.
Y mientras persista todavía un poco la esperanza, debería de haber otro regreso, otro pullback, que eventualmente se piense insuficiente y ese ya agote a los vendedores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué acaba esto. Pero esto es algo interesante, el tema este. Estamos viendo ahí en el tema, perdón, andaba con el mouse perdido, en el tema de las acciones allá en China. Perdón fuerte, ¿no? El Hang Seng de Hong Kong se ha desplomado a mínimos de casi 20 años, con pérdidas del 13% este año, en comparación con la ganancia del 1.5% que lleva el Standard & Poor's 500. Y bueno, pues ahí siguen con el tema, ¿no? Lo que provocó esta nueva ola de ventas del día de hoy, que bueno, aquí para que lo vean en términos porcentuales, en la tablita esta lo puede ver. Está el Hang Seng de Hong Kong perdiendo el 2.27% y el Shanghai Composite 2.68%, ¿no? Ahora, ve un poquito más arriba y el Nikkei 225 de Tokio tuvo una muy buena sesión, al contrario, ¿no? Ganó el 1.71%, vuelve a cerrar el Nikkei. A ver dónde lo dejé el Nikkei. Nikkei, aquí estás. Vuelve a cerrar en nuevos máximos anuales, ¿no? Y ahí la verdad es que la cosa estaba furibunda hacia el alza, por decirle lo menos. Aquí chance y en realidad lo que tenemos es un impulso, ¿eh? Y no una diagonal, ¿eh? Uno, dos. Y esto podría ser uno de tres, más bien. Digo, sobre todo porque parece que continúa con momentum, ¿no? Entonces decíamos, esto podría ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a ponerlo así, ¿no? Uno de tres, dos de tres. Yo estoy pasmado con la velocidad de este movimiento, ¿eh? Luego otra vez su onda, uno de tres. Dos de tres. De tres. Y aquí sí ya fue probablemente tres de tres. Digo, y aquí nos estamos arriesgando porque la correccioncita se la estamos poniendo demasiado ponderada, ¿eh? Pero bueno. Visto desde diario, esta fase alcista está fuerte con ganas, ¿eh? Ve usted, ni pa' cuándo, ¿eh? Se le puede estar extendiendo la quinta onda, pero con ganas, ¿eh? La 3 todavía podría llegar, vamos a ver si ahí sirve de referencia, hasta los 37.700. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues que el optimismo de la demanda de, sobre todo de la Taiwan Semiconductor Manufacturing, por chips de alta gama para las aplicaciones de inteligencia artificial, dicen que arrastró al Nikkei a un nuevo máximo de 34 años con ganancias de casi el 9%. Fabricantes de chips como Nvidia, Advanced Micro Devices, también se beneficiaron de este repunte. Esa semana, por cierto, habrá presentación de resultados de Intel, IBM, Tesla, Netflix, Lockheed Martin. Entonces vamos a ver qué dicen por ahí. Pero bueno, por lo pronto, Japón fue hoy el punto brillante dentro de la región esta de Asia-Pacífico, porque fuera de Japón,
En realidad hubo una debilidad del 0.45% por la debilidad del mercado chino, ¿no? Ahora, en Japón también tenemos, si recordamos acá lo del tema de la agenda macroeconómica, vamos a tener, fíjese usted, para el día de mañana, que es la tarde de hoy, el anuncio de política monetaria por parte del Banco de Japón a las 9:30 de la noche, se espera ese dato, de la decisión de política monetaria del Banco de Japón. Se espera mayormente que la política monetaria se mantenga sin cambios, ¿no? Eso sí es un hecho consabido. No hay para nada una expectativa ahí de movimientos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen en las guías adelantadas los miembros del Banco de Japón, pero esto es básicamente lo que se tiene el día de hoy. También esta semana, en decisiones de política monetaria, puede ver usted ahí, vamos a tener una semana muy lenta, como lo estamos viendo ahorita, muy muy lenta, en el término este de fundamental se ve, deje ver si por aquí puedo... Si no, espérenme por aquí, como lo tengo Espérenme. A ver si esto jala. Ah, mira, sí, hello, perfecto. A ver, ya tengo. Para la semana, ahí lo tiene usted, la agenda macroeconómica. Vamos a tener para el miércoles, interesante, los PMIs en Europa y en Estados Unidos. Luego vamos a tener el jueves, decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. En la mañana del jueves. Y luego los reportes a las 8:30, ahí se van a enlapar esos dos datos. El jueves es el mero día de esta semana. Los datos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que tienen el primer precursor de inflación, ¿no? El deflator. Y después ya el viernes tendremos el dato favorito de la Reserva Federal, que ahí es donde lo que le decía la semana pasada, Nito Mirado esperaba que se redujera un poquito el tema de la inflación. Todavía, por cierto, no he visto un solo artículo de este cuate complementando esa información, ¿eh? Viene nada más en los tuitazos que puso Timiraos y nada más. Entonces básicamente eso es lo que tenemos por acá en esta semana del día de hoy. Entonces el mercado mayormente puede que esté en un modo de espera y ver hoy, sobre todo porque es la decisión de política monetaria del Banco de Japón, nada más para darle palomita de check de que no va a haber sustos con el tema de la política monetaria. Y luego ya hasta el miércoles tengamos ya el tema de los PMIs, ¿no? Entonces, hoy y mañana probablemente
no sean días de mucha agitación, no sean días de mucha actividad, ¿no? Básicamente sería mi expectativa. De hecho, si usted observa los siete principales pares de divisas, están en un claro patrón de espera, con oscilaciones relativamente no chicas en cuanto a pips. O sea, los rangos de pips están para lo que uno esperaría en una jornada así de aburridora como esta, relativamente de tamaño normal, ¿no? El euro 23 pips sí está pequeño todavía. El panorama en general es que el dólar index, déjenme ponerle aquí la pantallita del dólar index, anda tratando de poner a prueba un soporte. Entonces, dependiendo de qué haga con ese soporte, es lo que vendrá por delante en el comportamiento de los pares en el corto plazo, que ahorita ya lo vamos a ver. Pero básicamente eso es lo que se tiene ahí. No hay mucha más novedad en ese tema, ¿no? En el tema del crudo, por cierto, el crudo tuvo cierto movimiento bajista porque en Libia había unas protestas que parece que ya se resolvieron y reanudó entonces la producción. Este problema le paralizó la producción prácticamente 3 semanas. Ya quitaron las causas de fuerza mayor, y esto obviamente compensó la sensación de restricción de flujo de los tanqueros en el Mar Rojo y las tensiones en Medio Oriente. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que el West Texas Intermediate estuvo cayendo por debajo de los $73, como puede ver ahí en el gráfica. Los operadores anticipan más interrupciones en el transporte del Mar Rojo y el Canal de Suez debido a, pues, que todavía siguen dándose esfuerzos por prevenir los ataques de los rebeldes hutis respaldados por Irán, que por cierto Irán se anda calentando la cosa en ese sentido. Este fin de semana en Siria, dicen por acá que Israel llevó a cabo un ataque aéreo en Damasco, Siria, donde se murieron 4 miembros más de las guardias revolucionarias iraníes. Hay que recordar que Irán tiene pues ahí ayudando, igual que Rusia, al canchanchan suyo, que es este Bashar al-Assad, pues fuerzas revolucionarias instaladas, ¿no? Entonces, y que pues de alguna manera son opuestas a Israel, por eso es que trae ese frente por ahí. Y el presidente Raisi de Irán dijo que pues no dejaría esto así como así, ¿no? O sea, que va a tener su retaliación, pero bueno, en fin. Tampoco podría decir otra cosa después de esto, pero bueno, algún golpecito por ahí podría estar, pero ahí se están calentando otra vez las cosas y otra vez está el tema de que a lo mejor si se mantiene más la tensión en el tema de Gaza, que por cierto ya rebasa los 25 mil muertos, es la noticia, por ejemplo, principal de Reuters el día de hoy sobre ese tema, que ya los ataques israelíes han causado más de 25 mil víctimas palestinas en la franja de Gaza, con otra andanada de 178 palestinos muertos en las últimas 24 horas y 62 mil más heridos. Imagínese usted lo que es día tras día tener esta cantidad de heridos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que suman, supongo yo, ¿no? 62.681 heridos son los que suman, ¿no? Hasta ahorita. Pues de alguna manera, sigue ahí la presión, ¿no? Y entonces cada vez los esfuerzos políticos de Estados Unidos para tratar de evitar el spillover, pues se están complicando. Hay una presión de Estados Unidos, Egipto y Qatar para que Israel y Hamás ya le entren a un proceso de resolución del conflicto diplomático
que comenzaría con la liberación de los rehenes y eventualmente conduciría a la salida de las Fuerzas Armadas de Israel y el fin de la guerra en Gaza. Sin embargo, tanto Hamas como Netanyahu rechazaron las condiciones para poner fin a la guerra. Entonces eso pues parece que va a seguir por ahí, ¿no? Y obviamente entonces los ataques de los Houthis en el Golfo, pues bueno, sé que yo creo que ahí ya era hora para que le soltaran un manotazo bien dado, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas. Otro tema que me llamó la atención, y a ver si le puedo ampliar un poco más la información, el ministro de Defensa del Reino Unido, fíjese usted, el señor Shapps, dijo que el Reino Unido por primera vez utilizó un láser llamado Dragonfire para atravesar objetivos a velocidad de la luz, con el que derribaron drones, ¿no? Entonces, literalmente ya empezamos así como que en la guerra de las galaxias aquí, ¿no? El uso de rayos láser para derribar drones es un tema bien interesante, porque me parece que el problema de los drones es que son extremadamente baratos a comparación de lo que tienes que gastar para de tipo tecnológico para poder derribarlos, ¿no? Entonces el usar un láser, bueno, está bien. También había por ahí, y que ahorita en Ucrania se está volviendo como que uno de los temas fuertes, era el uso de unas pistolas derribadrones, que lo que hacen es que mandan una onda electromagnética que atonta, digamos, la recepción del control vía ondas de radio que tiene el operador del dron. Entonces el dron tiene dos opciones, depende de cómo haya sido programado: o se deja caer suavecito, lo cual no es bueno porque pues, finalmente es un dron capturado por el enemigo, o regresa a la base, lo cual pues si por ejemplo carga explosivos es peligroso, ¿no? Entonces pues ahí está una forma. Bueno, en Ucrania, por ejemplo, ahorita han estado utilizando de todo tipo de cosas, desde este así muy sofisticado, que obviamente tienen pocos, hasta el otro sistema para derribar drones, que pues es literalmente un montón de metralletas amarradas para, como si fuera una mega escopeta, pues por fuerza mayor, a ver si alguna bala les toca, ¿no? Y le disparan con este tipo como de arma hechiza de antiaérea, que pues obviamente es bastante más triste y menos eficiente, pero bueno. Pero el hecho de que se utilicen rayos láser para frenar drones, pues un rayo láser no es una bala, ¿sí me explico? O sea, no tienes que andar cargando balas, obviamente tiene un costo energético, pero nada más. Y por el otro lado, también podría luego eventualmente ser usada para los misiles. Entonces, esta es una tecnología que va a probablemente a crecer en esta temporada, y que puede convertirse en otra vez un cambio. Hay algunos analistas que hablan de los lásers como un cambio tan fundamental como el uso de la pólvora por primera vez en una guerra en la antigüedad, ¿no? Que fue el cambio de lo que, si no me equivoco, derribó a Genghis Khan y toda su horda, y dio paso a un nuevo orden, ¿no? Entonces, pues, más o menos la misma historia. Por el otro lado, ya nada más para terminar de hablar de guerras, la terminal de exportación de combustible de Ust-Luga, en el mar Báltico, fue parcialmente cerrada debido a un incendio que podría haber sido causado por un ataque con drones. Este complejo es importante para el envío de productos del petróleo y gas a los mercados internacionales. Entre otras cosas, convertía gas condensado en otros combustibles. En respuesta al incidente, las instalaciones de infraestructura crítica de la región de Leningrado fueron puestas en alerta máxima, con la orden de destruir cualquier dron que se detecte. Bueno, pues eso sería normal, ¿no? Los ucranianos se apuntaron la medallita diciendo que se debió a una operación especial de sus servicios de seguridad dirigida a instalaciones que suministran combustible a las tropas rusas.
ataque, dicen, se considera causa daños económicos y altera la logística del combustible militar para Rusia, por lo menos. Entonces, así van las cosas en este lunes, donde yo insisto, pues como es tranquilón, hay operaciones de cortito plazo, si gusta, nada más aguas ahí con los spreads, porque eso es lo que de repente como que medio matan las cosas en los cortos plazos, o ven en los scalpings de corto plazo, y por ahí, pues trate de entrar no en breakout, sino en pullbacks, ¿no? Para que no se le haga necesario rangos demasiado largos para obtener la utilidad que buscaba. Sería mi consejo para el día de hoy. No hay una prevalencia de risk on o risk off. Es un patrón de espera el que tenemos el día de hoy. A lo mejor con cierto tufito a risk on, pero es así como que muy variable el día de hoy. Hasta aquí lo voy a dejar como Forex con Café, o si usted es suscriptor del servicio de análisis, que ahorita ya nos vamos con los 7 principales pares de divisas. Aquí tiene usted la dirección si no es suscriptor para que se suscriba en www.ienforex.com. Ahí está parpadeando en la pantalla para que usted lo pueda ver. Suscriba $50 y tiene acceso entonces ya a el análisis que ahora seguiría, que es el... Hoy, por ejemplo, vamos a arrancar desde gráficos en la mayoría de los pares desde el diario, para estar checando cómo van las cosas, y bajaríamos a time frames de corto plazo para ver si hay alguna oportunidad. Por ejemplo, todas las direccionalidades que vimos el viernes pasado funcionaron bien, aunque tardaron muchísimo en pagar, pero excepto el franco suizo, que anda ahí medio raro tongo, pero bueno, ya hablaremos de eso ahorita con los suscriptores del servicio de análisis. Hasta aquí llegamos, lo veo en .9 si no es suscriptor, y si es suscriptor también. Y a los que están viéndonos en vivo como suscriptores, aguántenme tantito, 2 minutitos en lo que... Bueno, no 2 minutitos, 1 minuto en lo que cambio la pantalla. Y si usted me está viendo en una versión grabada, pues cambie de video. Gracias.